Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Fabián Giraldo. Hoy voy a hablar de la grave situación del Deportivo Cali y la crisis que pasa el equipo azucarero en este momento en la Liga Betplay Di Mayor. En lo personal creo que Rafael Dudamel debe dar un paso al costado y salir por la puerta grande. Es que el equipo no reacciona, el equipo no levanta cabeza. El equipo de 10 partidos jugados pues solo lleva 7 puntos de 30 posibles. Y si no es capaz de ganarle al América con 9 jugadores, a la Alianza Petrolera, a Jaguares, imposible que puedas ir a la Libertadores y ganarle equipos brasileños, argentinos, chilenos. Es imposible. Por la mala campaña que viene haciendo el Deportivo Cali en este primer semestre del 2022. Fatal. El equipo no levanta, el equipo no se le ve tácticamente un estilo de juego claro, perdidos, sin garra, sin sacrificio, que es lo peor. Porque por lo menos al equipo del 2021 se le veía garra y sacrificio, a este no se le ve nada. Se ven totalmente perdidos, nublados, el entrenador con sus cambios errados. Pero también hay algo claro, ¿no? Y es que eso es en gran culpa a la junta directiva. Pero Rafael Dudamel también tiene gran culpa en esto que está ocurriendo con el Deportivo Cali. Pero voy a comenzar con la junta directiva, ¿no? Porque el Deportivo Cali sale campeón en el 2021 y todos los hinchas esperaban de que esa junta directiva trajera jugadores para reforzar el Deportivo Cali en 2022 y que pudiesen pelear nuevamente por el título en el 2022, ¿no? Por esta liga y hacer una buena campaña en Copa Libertadores. Pero no, la junta directiva pensó que esto era como un bazar, como el hormiguero, que puso a la venta todos sus jugadores y lo que los demás equipos pudiesen escoger, a venir a comprar. Y desarmó totalmente el equipo, la junta directiva. Que personas que no saben nada de fútbol, personas que solo piensan en el dinero, que solo piensan en llenarse sus bolsillos y que la institución no les importa nada. Vender jugadores, vender y desarmar un equipo, que salieron 6 jugadores, y que la mayoría eran titulares, el caso de Hernán Menose, Johan Valencia, Andrés Colorado, Harold Preciado, jugadores fundamentales para el título del 2021 y que eran jugadores que le aportaban al Deportivo Cali, jugadores que eran la columna vertebral, Andrés Colorado y Johan Valencia, y que tenía a Harold Preciado como delantero, y al central, Hernán Menose. Pero no, la junta directiva salió a vender como si nada y le desarmó totalmente el equipo al profesor Rafael Dudamel. Pero eso no es todo. Los reemplazos fueron terribles, fatales. Trae este muchacho Miguel Nazarit, que no lo he ni visto en las convocatorias, ni en los entrenamientos. No aparece ni en fotos el muchacho, que hace 2 años no jugaba, que venía sin ritmo. Pero como obviamente su representante es el mismo que el del profesor Rafael Dudamel, pues por eso lo trajeron al Deportivo Cali. Y los refuerzos para reemplazar a los jugadores que se fueron, ¿quiénes eran? Sebastián Leighton, que es fatal este muchacho. Es un paquete chileno, no es capaz de parar un balón bien, no es capaz de centrar, no es capaz de defender. Traen a Santiago Mosquera, que se enreda con el balón solo, que venía hace 1 año y medio sin jugar continuamente. Johnny González tampoco venía sin jugar. Y esos son los refuerzos que trae la junta directiva, jugadores sin ritmo, que tenían que venir a recuperarse el Deportivo Cali, lo dije en varias ocasiones, tienen que venir a recuperarse y eso se demora 6-7 meses. Y así es imposible que el profesor pues pueda encajar su nómina titular si no tiene jugadores con qué hacer un buen plantel o su nómina. Es complicadísimo lo que ocurre en el Deportivo Cali. La junta directiva no piensa en esto y ya se hizo costumbre para la junta directiva que año tras año traen jugadores sin ritmo. Supuestamente en la carpeta del señor Marco Caicedo tenía 300 jugadores, pero de los 300 como que escogieron los que estaban sin ritmo. ¿Será que no había jugadores que estaban por lo menos jugando en sus clubes el semestre pasado? Todos eran sin ritmo los que trae el Deportivo Cali. Por ahí creo que los dos únicos que venían jugando eran Burdizo y Aldair Gutiérrez. Porque ni Cristian Mafla tampoco venía sin jugar.
De esos 300 jugadores que tenía el señor Marco Caicedo, trajeron los jugadores más malos, en pocas palabras. Así es muy complicado poder hacer algo interesante. Pero eso ya es costumbre de la junta directiva, ¿no? Del Deportivo Cali. Quedan campeones y al semestre pasado desarman el equipo desesperados por vender. Porque la situación del club sigue siendo fatal en lo económico. Y venden y venden y venden y no se mejorían en el club. Así pasó con el equipo del 2015 del Pecoso Castro. Campeón y al semestre pasado le desarmaron totalmente y hizo una mala campaña en Copa Libertadores. Así querrán hacer con este Deportivo Cali, que la verdad lo veo muy complejo de que pueda hacer por lo menos una buena presentación en la Copa Libertadores. Así con este nivel, imposible que haga algo en la Copa Libertadores. Ahora, también es culpa del profesor Rafael Dudamel, porque el profesor no se puso los pantalones de exigir refuerzos de categoría, refuerzos que vinieran con minutos. Y no jugadores que tengan de 3, 4 meses sin jugar, un año, 2 años. Y eso aceptó el profesor Rafael Dudamel para el Deportivo Cali. Eso fueron los refuerzos o los reemplazos que decidió el profesor. Leighton, fatal, lo decía ahora. Mosquera, por ningún lado. Y ahora uno se pregunta, ¿será que el profesor Rafael Dudamel sí trabaja lo táctico? Porque es que uno ve este Deportivo Cali y no se le ve un estilo de juego claro, se ve que juega al pelotazo, a lo que salga. Ahora, hay que ser claros que cuando el profesor Rafael Dudamel llegó al Deportivo Cali, ese equipo que él cogió ya estaba acoplado un año con Alfredo Arias. Ese equipo ya venía jugando continuamente con el profesor Alfredo Arias, ya se conocían. Solo que en el segundo semestre del 2021 traen a Teófilo Gutiérrez y a Harold Preciado, dos jugadores de categoría, y que le dan ese gran salto de calidez a esa nómina del Deportivo Cali que Alfredo Arias nunca supo aprovechar. Y llega el profesor, bueno, esa nómina, el profesor Alfredo Arias estaba mal anímicamente y futbolísticamente, pero llega el profesor Rafael Dudamel y con el gran trabajo de animar a sus jugadores, de darles confianza, pues el equipo reacciona y hace un buen campeonato en el 2021 para llegar a los cuadrangulares y ser campeón del Deportivo Cali. Ahora me hubiese gustado ver a Dudamel con esa misma nómina y con refuerzos, a ver qué es lo que hubiese hecho el profesor Dudamel. Pero le quedan unas dudas de si el profesor sí trabaja lo táctico, porque es que el profesor venía de fracasar en Chile, en Brasil, y yo fui uno de los que dije, ¿no?, de que el profesor para mí no era el técnico para el Deportivo Cali, pero sacó campeón al Cali en el 2021 y hay que aceptarlo, lo hizo bien ese equipo, pero ahora quedan muchas dudas de lo que está jugando el profesor Dudamel con este Deportivo Cali. No se le ve trabajo por ningún lado a este equipo del profesor Rafael Dudamel. Se ve totalmente nublado el entrenador, errado a la hora de hacer decisiones, pero también el entrenador no se ayuda. Sigue insistiendo con jugadores como Guillermo de Amores, Andrés Balanta, Leighton, Ángelo Rodríguez. Y creo que el profesor le tiene que sentar y hacer una autocrítica y ya tiene que sacar jugadores que no estén aportando. No se puede morir con la suya, porque es que el equipo tiene que reaccionar, tiene que levantar, pero lo veo muy complicado, porque si el entrenador se quiere morir con sus jugadores, apostando a jugadores que no tienen nivel, a Ángelo Rodríguez, a Leighton que no es capaz de parar un balón, Ángelo Rodríguez que está frente al arco y en el partido de América se vio solo para cabecear y no fue capaz de marcar. Yo digo que es más que seguro que si hubiese estado ahí Buletich lo hace. Pero Ángelo no sirve para delantero. La posición no es la de él. El profesor sigue insistiendo con el muchacho, pero ese muchacho no aporta. Interesante porque guapea, lucha arriba. Pero, ¿los goles para cuándo? Guillermo Amores sigue cometiendo errores continuamente. Y no hay un equipo que pueda reaccionar a esto, ¿no? Y el profesor Rafael Dudamel también es culpable para mí. Pero creo que el profesor debería dar un paso al costado y dejar al equipo, ¿no? Dejar de ser entrenador del Deportivo Cali y salir por la puerta grande. Es lo mejor para el Deportivo Cali. Porque seguramente la junta directiva se va a lavar las manos y va a decir que la culpa es del entrenador. Porque el equipo no reacciona. ¿Qué? Porque se le trajeron refuerzos.
pero los refuerzos son fatales. Entonces creo que lo mejor es que el profesor dé un paso al costado y salga por la puerta grande. Es un entrenador que la hinchada lo quiere por el título que le dio en el 2021. Pero lo mejor es dejar al club en este momento y en esta situación tan compleja. Ahora me pregunto, ¿qué pasará con Víctor Bonilla, que es el que entrena a los delanteros? Porque Ángelo no ha mejorado en nada. Y supuestamente él es el encargado de que Ángelo funcione en la delantera. ¿Vino a pasear? ¿O vino porque el profesor Dudamel lo invitó? Pero es que hay que venir al Deportivo Cali a aportarle. No a pasear. Para pasear hay cantidad de personas que pueden llegar a la sede. Pero Víctor Bonilla llegó para aportarle en los delanteros y no se le ve por ningún lado el aporte que le está haciendo a la institución del cuadro azucarero. Me gustaría que dejaran sus opiniones acerca de la situación. ¿Creen ustedes que Rafael Dudamel debe dejar de ser técnico del Deportivo Cali o debe continuar en la institución? Recuerden suscribirse a mi canal, le dan en la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like. Nos vemos en un próximo video.